Mi nombre es Taía Rivero y conjuntamente con Pedro Terán hemos realizado la curaduría de esta exposición titulada Vértebras del Cielo. En esta exposición, Pedro Terán, de nuevo, trabaja con el elemento con el que se ha desempeñado a lo largo de toda su trayectoria artística, que son las ideas. Unas ideas que nosotros vamos a comprender a través del lenguaje con el que Terán se expresa. Esto es un lenguaje alusivo, un lenguaje que registra episodios que lo han afectado, episodios del entorno y episodios de su vida. Vértebras del cielo son figuras que se leen en el cielo, semejantes a unas vértebras en las nubes. Pero en ese cielo, que es común a todos, hay distintas geografías, hay dos geografías. Una es Soriano, Italia, donde Pedro Terán realizó durante la pandemia una residencia, y otra es Venezuela, Caracas, su ciudad. Entonces, a través de estas cuatro salas, vamos a vivir esas experiencias. La experiencia de Soriano, con todo lo que aquello involucraba, especialmente el cautiverio, de alguna manera, porque el hecho de la pandemia pues le impedía trasladarse, ¿verdad? Y luego llegar a otro tipo de cautiverio, a otro tipo de situación también limitante como lo es el país. En la sala de Soriano hay varias obras que son, sobre todo está el libro con las fotografías que aluden a las vértebras del cielo. A la entrada también habrá una identificación de la exposición con una silla vacía, en donde inmediatamente pensamos en la presencia de Terán. Luego, en esta sala, las obras también registran fotografías de las performances que hizo en Soriano. Luego está el tema de el país depósito, el país casa abandonada, el país devastado, el país de la diáspora, en donde se registran esas 6 millones de ausencia para el 2021. Después está la sala de vigas, en donde continúa todo ese peso, ¿verdad? Ese peso que ha sido estos años de espera y de cautiverio también, si se quiere. Creo que, bueno, continúa la exposición con elementos y episodios vernáculos de uso cotidiano, descontextualizado, donde Pedro Terán no renuncia al objeto, sino que elimina su función como tal. Entonces, el objeto se resignifica, y eso es el lenguaje, digamos, que Pedro nos está aportando, que nos está enseñando. De tal manera que creo que esta exposición, que por cierto también conmemora los 60 años de trayectoria artística de Terán, pues nos va a ratificar ese lenguaje al que nos tiene habituados, ¿verdad? Con un hilo de alegría, de recomposición, pero también con mucho dolor, con mucho dolor. Pedro además acude también a sus antecesores artistas, a Reverón, a Mario Abreu, y hay una sala en donde se recrea el autorretrato de Reverón, que es muy, muy especial, la van a disfrutar muchísimo. No dejen de venir a visitar la exposición. Buenas, soy Pedro Terán. Quiero primeramente agradecer a Vale TV esta entrevista que me realiza aquí en la Casa de la Trinidad. Esta primera pieza que vemos aquí, llamada Autorretrato a partir de Armando Reverón, es una instalación que he querido ubicar justamente en el sitio que fue la capilla de esta casa. Este espacio
nos convoca a una situación espiritual. Y esa espiritualidad la asocio con unas aspiraciones que siempre he leído en la vida y la obra de Armando Reverón. Una vocación por el absoluto, por ese espacio y esa luz que reconocemos en este artista. Obviamente que la alusión es muy directa cuando menciono Reverón, pero hay otros aspectos en la instalación referidos a otros momentos, a otros artistas, y creo que el público podrá descifrarlo en el momento que la confronte. No hay posibilidad de entrar a ella, pero al mismo tiempo sí podemos vivirla, y eso es lo que más importa. En contraste con la obra de Reverón, me encuentro en este vértice donde me refiero al país, pero un país ya más dramático, un país necesitado de que el arte se entienda como un medio que nos puede conducir a ser más humanos. Creo que el hombre, y sobre todo en la realidad actual, está necesitado de esa ayuda. El arte lo considero fundamental en esa vía. El tiempo para mí es un elemento muy complejo. No obedezco a la idea del tiempo de una manera lineal. Diría que lo concibo de una manera más cíclica. Y eso me ayuda a que a veces puedo regresar a cosas del pasado, pero estando en el presente. Cuando estaba en Soriano desarrollando estos trabajos, el país Venezuela estaba en mí. Si bien estaba en una geografía muy distante, ese sentimiento no me abandonaba. Y muchas de estas obras están referidas a una realidad, a una condición latinoamericana. La figura del chamán, que se refiere al artista, es una figura muy conocida y querida de nosotros. El chamán comienza a desarrollar una serie de obras que va registrando, donde desde la transfiguración, su morada y su fuego, en este caso titulada Ígnea, y en esta fuego, tienen su similitud. Se trata de un fuego espiritual, un fuego que cubre, sobre todo que cubre heridas tan profundas como las que llevamos en la actualidad. Seguimos en la sala de Soriano, donde están las obras realizadas en Soriano. Italia, por su historia del arte, muy significativa y muy nutritiva para mí. En estas dos piezas, creo que la referencia a esa estadía es bien directa. En la primera pieza encontramos unas alusiones al tiempo presente, luego a un muy simbólico beso, y luego concluimos en esa especie de ascendencia a una naturaleza barroca. De la naturaleza barroca pudiéramos pasar a esta pieza titulada La herida de Narciso. El espejo es reflejo, pero a veces no sé si el reflejo es el reflejado. El mito de Narciso es muy significativo porque profundiza en esas consideraciones sobre la interioridad. No se trata simplemente de un amor a uno mismo, lo cual está muy bueno, me parece muy bien, pero el Narciso de aquí nos llama a consideraciones profundas sobre nuestra interioridad.
Y eso fue lo que quise significar con ese reflejo. Luego tenemos estas dos piezas. Seguimos en Soriano, pero al mismo tiempo estamos en Venezuela. Me invade el sentimiento, o una cierta, pudiera decir, nostalgia, y esta pieza con objetos encontrados allí se titula No obstante el tiempo. La dualidad de ese tiempo que vivo, estoy y no estoy a la vez. Luego, a su lado, y siempre con los elementos que me daba el lugar donde me encontraba, donde realizaba la pandemia, elaboraba todas estas situaciones instalativas. Esta es abolición, un profundo deseo a una condición libertaria, romper esas cadenas. La instalación que estamos viendo se titula Petra Nube. Esta pieza observamos una inversión espacial. Es decir, hemos alterado las nociones que tenemos del abajo y del arriba. Nuestro cuerpo se vincula con el espacio a través de una experiencia somática, pero eso no es en realidad el espacio. En el espacio no tenemos ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha. Pero en la historia del arte, que es muy en mi fuente de aprendizaje, de conocimiento, está referida de esa manera. Hay un arriba y un abajo. Esas reflexiones me llevan a esas alteraciones del espacio, a esas percepciones equívocas que tenemos de él. Entonces, la obra debería ser otra situación, pero entonces no sería obra. Lo que deseo comunicar es una posibilidad de llamar hacia la reflexión, hacia pedirle al receptor que se ocupe de sus actos subjetivos, es decir, que observe, que preste atención, que piense. Aquí tenemos una pieza compuesta de unos elementos encontrados y son los mismos elementos que me dan la pauta para el pensamiento que quería expresar. La pieza se titula The Chinese Girl, Arte, Vida. Resulta que en el recuadro rojo la imagen es de una afrodescendiente. Y si podemos leer los textos que acompañan a estos paneles, podemos establecer las relaciones entre una cosa y la otra. La infiltración, tanto económica como ideológica, cultural, que se sufre cuando no se está en lo hegemónico, sino en lo local. La pieza, en este momento que hablaba con Taía, se titula eso, Ladrillos. Pero viéndola que se está realizando, se me ocurría como La Escalera del Mal, como un subtítulo. Y es, diría yo, una pieza central que se relaciona muy bien con esta sala, donde hay ciertos elementos muy opresivos y que nos remiten a una memoria nada agradable. Hola amigos de Ole TV. Mickey Mouse, Blancanieves, Alicia en el País de las Maravillas o Pinocho.
Estos son solo algunos de los personajes que no faltarán en la exposición de Disney para conmemorar sus 100 años de historia. La corporación estadounidense ha preparado la mayor muestra hasta la fecha con 250 artículos originales utilizados en sus producciones, muchos de ellos presentados por primera vez. La ciudad alemana de Múnich fue la gran escogida para el estreno europeo de esta exposición. Conectamos ahora con Evelyn Alemán de nuestro canal aliado DW Deutsche Welle en Berlín para que nos dé los detalles sobre esta exhibición. Un gran saludo. El reino de la fantasía Disney celebra su centenario rindiéndole homenaje a las entrañables historias que han cautivado a grandes y chicos de todo el mundo desde 1923. La exhibición titulada Disney 100 explica los orígenes de la empresa Walt Disney Company y cómo la visión del ilustrador Walt Disney revolucionó la industria del entretenimiento. Se han necesitado 3 años para preparar esta exposición multimedia que se extiende a lo largo de 1.500 metros cuadrados en el pequeño pabellón olímpico en Múnich. La exhibición invita a fans de todas las edades a revivir sus historias favoritas en sus 10 galerías llenas de innovaciones y tecnologías inmersivas. Además, se podrán admirar artículos originales sacados de los archivos de Disney, como por ejemplo el zapato de cristal de la Cenicienta y los primeros dibujos de Alicia en el País de las Maravillas de 1951. La exhibición también recuerda la llegada de Mickey Mouse a las pantallas en 1928 y explica cómo Disney expandió su imperio a través de la adquisición de estudios como Pixar y Marvel y la franquicia cinematográfica Star Wars. En los últimos años, Disney ha sido fuertemente criticada por las narrativas racistas, sexistas o de apropiación cultural de sus productos cinematográficos más antiguos. Para afrontar estos estereotipos culturales, en sus nuevas producciones, la empresa intenta trabajar en conjunto con representantes de diferentes culturas y etnias para así contar historias auténticas que representen audiencias alrededor del mundo. Entre ellas se encuentran películas como Encanto, que narra la historia de una familia que vive en medio de las montañas de Colombia, o la nueva película de La Sirenita, que es protagonizada por la actriz afroamericana Halle Bailey. Sin duda, la exposición Disney 100 ofrece la oportunidad de conectar con las historias, heroínas y héroes que Disney ha dado al mundo durante estos 100 años. Muchas gracias por su atención. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán, de DW. De la exposición copy-paste aquí en el Cubo Negro. Esta exposición es una copy-paste de la exposición que hicimos en el 2009 en la galería Periférico en los galpones de los Chorros. Y la idea de Julia de González quiso mostrar otra vez la exposición para ver qué pasaba con las nuevas generaciones, cómo se ve este trabajo que ya tiene alrededor de 14, 15 años y qué puede pasar. Es como una especie de experimento con las nuevas generaciones del trabajo que está de alguna manera vigente por el concepto de yo trabajé sobre polo en aquel entonces y como una referencia directa y una referencia sin esconder la referencia. Mira, yo decidí utilizar perros como espectadores porque yo tenía un perro labrador negro al cual le hice un retrato pero escultórico e hiperrealista. Entonces decidí combinar la pintura abstracta del action painting con el hiperrealismo
y hacer una especie de diálogo entre esos dos movimientos y esas dos maneras de hacer arte, ¿no? Thank you.